Orbeca me patrocina Seguridad en Marcha. Test a conductores sobre señales de tráfico. Medicamentos que pueden influir en la conducción de un vehículo. Historias para reflexionar. A veces no hay una segunda oportunidad. SICAR, un año más en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Mensaje de la Guardia Civil de Tráfico en estas fechas de carnaval. Dulcería El Rayo patrocina esta sección. Seguridad en Marcha. Sí, una para la derecha y otro que viene de la derecha para acá. Para allá es peligro. Y para acá, no me acuerdo, pero yo creo que esto quiere decir peligro para allá y aquí es normal. Pues veo la raya roja, yo pensé que era peligro para allá. ¿Cómo está la roja, no? No, es así. Bueno, pues entonces, perdón. Bueno, es doble sentido, ¿no? Bueno, no. Sentido doble, no. Me dejaste una prohibición ahí, pero no sé si es. Pero yo creo que sería doble sentido, ¿no? Sentido izquierda-derecha, ¿no? ¿No? De obligación de la flecha negra de que tiene preferencia. ¿Ok? Dos direcciones. Una con preferencia, que es la roja, y la de negra tiene que parar. Si no me equivoco, es sentido único. ¿No? Sí que es dos sentidos, ¿no? ¿No? Bueno, lo conocía. No, pues no, así que borra eso. Significa que tiene prioridad el que circula por la, no por la derecha, sino el que circula en frente de mí, o sea, a la izquierda. Me parece que es algo así como precaución, tienen preferencia los que vienen en sentido contrario, pero no me acuerdo. ¿Sí? Pues me pegué un perro. Seguridad en Marcha. Algunos de los medicamentos, incluso aquellos medicamentos que no necesitan receta, estoy hablando pues de productos naturales, pueden presentar una serie de efectos adversos que sí que van a dificultar la conducción o por lo menos la ponen en riesgo. Podemos hablar de efectos adversos tipo pues somnolencia, dificultad a la hora de coordinar, visión borrosa, vértigo, desvanecimiento. En general, todos estos síntomas pueden presentar medicamentos de diferentes grupos, pero algo tan común como pueden ser los antigripales. Los antigripales llevan antihistamínicos y descongestionantes nasales que pueden provocar pérdida de la coordinación, somnolencia. Podemos hablar también de, en general, antihistamínicos, productos para la alergia. Podemos hablar de medicamentos para regular el sueño. Podemos hablar desde una valeriana hasta un hipnótico,
tenemos que tener en cuenta que sobre todo a primeras horas de la mañana, después de haberlo consumido, puede tener un efecto residual de un poco falta de concentración y somnolencia, con lo cual pues es un riesgo para la conducción. También podemos hablar de medicamentos para el Parkinson, para la demencia, para el azúcar. Es muy común que si no tenemos regulado el tratamiento, pues puede haber una bajada de azúcar en sangre y puede provocarnos un poco de desvanecimiento, ¿no? Por lo tanto, son muchos los grupos de medicamentos que como efectos adversos pueden manifestar este tipo de sintomatología que ponen en riesgo la conducción. Si cogemos una caja de cualquiera de ellos, vemos que en España la normativa desde 2007 obliga a tener un pictograma, que es un triangulito rojo con un cochecito negro y con una leyenda que pone conducción 2. Ver prospecto. Esto no nos está indicando que esté prohibido la conducción, sino que la persona que va a conducir y lo está tomando, pues que se le recomienda que lea el prospecto. En el prospecto, de manera detallada, se va indicando cuáles son las sintomatologías como efecto adverso que puede presentar ese conductor en este caso, ¿no? Yo desde la oficina de farmacia recomendaría o haría hincapié en que todas estas recomendaciones son bastante importantes, hay que considerarlas, sobre todo si la persona es un conductor profesional o si cualquiera de nosotros necesita conducir muchos minutos diarios. Hablamos pues a partir de media hora, 40 minutos diarios, estamos hablando de que es un riesgo, ¿no? Es un riesgo conducir bajo el efecto de medicación que presente estos efectos adversos. Seguridad en marcha. Me gusta conducir, me encanta conducir. Me gusta conducir porque me da libertad, me dan unas sensaciones de poder ir donde yo quiero. Me encanta la velocidad, me encanta conducir rápido, me gustan las curvas, me gustan las situaciones un poco complicadas. Cuando conduzco rápido siento adrenalina. Soy cañera. Me gusta mucho conducir por carreteritas con curvas estrechas. Prefiero habitualmente coger carreteras rápidas para poder disfrutar un poco de la conducción. El exceso de velocidad sigue bastantes veces. Me va muy bien conducir cuando estoy enfadada, sobre todo. Antes prefería la conducción un poquito más agresiva y por curvas, pero a finales de año seré padre, entonces he tenido que cambiar la manera de conducir. A mí sí que me ha gustado conducir, pero me gusta disfrutar del viaje. Ahora cojo el coche, pero contra menos lo puedo coger, mejor. Es simplemente ir de un sitio a otro. Para mí, conducir hoy día significa una necesidad. Tengo un miedo terrible a las carreteras porque hace 18 años, cuando yo tenía 7, mi padre murió en un accidente de coche. Ahora, hace 20 años, un día en la puerta de mi casa mataron a mi hijo con 16, mientras se despedía de mí. Un 17 de julio del año 2006, donde recibí esa llamada que pasan muchas veces por la tele, que dicen que nadie quiere recibir, me decían que mi hijo Iván, de 20 años, había tenido un accidente de tráfico con una excavadora. Un conductor que había decidido beber teniendo que conducir se puso al volante. Poquito a poco yo iba en moto, poquito a poco voy sacando la cabeza y cuando veo que no viene nadie a mi derecha, que es donde realmente tenía que estar el peligro, el de mi izquierda, el coche de mi izquierda lo tenía a la altura de la pierna. Salía de trabajar, estaba muy cansado por el madrugón que me había pegado.
Mi pareja estaba de vacaciones esa semana y cuando le dije que si no le importaba conducir a ella, me dijo que no le importaba, cogimos el coche. Y lo último que recuerdo de ese día fue saliendo de la ciudad, ya de Zaragoza, pues darle un beso en la mejilla, recostarme en la ventanilla y lo siguiente que recuerdo, que es, yo creo que es la frase que fue: olvidaros de los que están muertos y salvar al que está vivo. Y fue cuando noté que me sacaban del coche. Y lo siguiente que recuerdo son 6 días después, despertar de un coma y saber que alguien que ha ido muy rápido en la carretera se te ha llevado por delante y a la que iba a ser mi mujer, porque si todo hubiera sido como tenía que ser, pues a día de hoy estaría casado con ella. Dos motos que pasaban a una velocidad excesiva haciendo una carrera ilegal lo arrollaron y prácticamente falleció en el acto. Recuerdo que, bueno, las típicas peleas, ¿no?, de matrimonio. Era el santo de mi madre, mi padre no se había acordado y mi padre era un gran conductor, ¿no? El problema es que no volvió. Iván era un chico de 20 años lleno de vida. Bajaba en moto. Y cuando llegó al cruce de Cambrians, esta excavadora, como no estaba donde tendría que estar, cuando pasó por delante le dio con la pala en el costado y lo cortó por la mitad. Recuerdo muy bien la última vez que lo vi, ¿no?, que fue como se cerró la puerta y no lo vi más. No supe más de él. Al cabo de unas semanas nos enviaron una carta del Banco de Ojos dándonos las gracias porque la operación había ido bien. Yo a partir de aquel momento siempre pienso que alguien habrá recuperado la vista gracias a aquellos ojos brillantes y preciosos de Rubén. Yo tuve 2 veces a punto de pensar, bueno, que pensé realmente de quitarme la vida, porque ¿para qué? Me había quedado sin nada. Eso es lo peor de todo, aceptar que porque sí te quiten tu vida. Tú piensas que ese señor, el día que mató a Iván, a mí y a mi familia, nos puso cadena perpetua para siempre. Hay un antes y un después. Recuerdo que la velocidad, la tracción de un motor es muy atractiva, pero por favor, que el atractivo no se convierta en drama. Que la gente creo que realmente no es consciente del arma que llevamos entre las manos, yo el primero, ¿eh? Estúpida desde el minuto 1 en que has empezado a hablar. Has demostrado una lección de vida. Y más ahora cuando escuchas una historia así, cuando yo ahora mismo voy a ser padre, pues es duro. Bueno, ya sabes, no corras, ¿eh? No. Y si bebes, no conduzcas. No, eso seguro, eso siempre, eso sí que es verdad. Eurocanarias Oftalmológica, cirugía de cataratas y presbicia asistida por tecnología inteligente. Eurocanarias Oftalmológica, la clínica de tus ojos.
Seguridad en marcha. La Guardia Civil tiene entre sus cometidos controlar el tráfico por carretera para garantizar la seguridad vial de los ciudadanos, prevenir la comisión de infracciones que pongan en peligro a los usuarios y prestar auxilio en caso necesario. A la hora de detener un vehículo, debe de tener en cuenta que lo principal es la seguridad. Cuando un vehículo oficial le solicite que detenga su vehículo, encenderá una luz roja intermitente junto con las azules prioritarias. Al observar esta luz roja, deberá iniciar la maniobra de detención de su vehículo en el lado derecho de la vía. La detención deberá efectuarse en un lugar donde no genere mayores riesgos para el resto de usuarios, aunque por ello deba continuar su marcha hasta encontrar un sitio idóneo. Cuando se detenga, el vehículo policial se situará por detrás de su vehículo para darle seguridad. Todos los ocupantes deberán permanecer en el interior del vehículo. El agente de la agrupación de tráfico se acercará a usted por el lado derecho para notificarle el motivo de la parada. ¿Cómo está, señor? Hola, buenos días. Buenos días, agente. El motivo del parado es por el sistema de señalización de freno. Le hemos parado porque lleva un neumático en mal estado, bajo de presión o está pinchado. No me había dado cuenta. Vale, pues si le parece hay una gasolinera aquí adelante, puedo ir a comprobarle ahí la presión. Vale, perfecto. Pues ya le facilitamos el paso y puede continuar. Y perdón la molestia. Vale, muchas gracias, agente. Hasta luego, buenos días. Cuando finalice el motivo de la parada, los agentes de la agrupación de tráfico le darán las indicaciones para incorporarse de nuevo a la circulación, facilitándole el acceso a la misma. A la hora de detener un vehículo, lo principal es la seguridad. Seguridad en marcha. Bueno, yo creo que sí somos líderes. Nosotros siempre hemos pensado que lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros clientes, el servicio y mejorar siempre el servicio al cliente. Y eso yo creo que nos ha ayudado también a crecer bastante. Ya se ha convertido aquí en un punto de encuentro de muchos empresarios, de muchas personas que vienen a contactar con SICAR, bueno, para hacer todo tipo de planificaciones de cara a un futuro. No, yo creo que aquí lo vemos ahora mismo en el stand, hay bastante gente, pero yo creo que viene a contactar con nosotros para ver cosas que podemos mejorar y también pues acompañarnos, gente de Canarias, de cualquier parte de Canarias, están llegando aquí también. Bueno, yo creo que secreto no lo hay. Yo creo la unión de mi familia, la unión de todo el mundo, pero secreto, creo que estamos todos en la misma situación. Únicamente que, claro, nosotros tenemos posiblemente alguna ventaja en el sentido de que somos concesionarios de Opel para toda Canarias y demás, y los talleres nos valen para una cosa y para otra, eso sí es verdad. Y pero también agradecerle de aquí la confianza que nuestros clientes nos han depositado a nosotros y seguimos trabajando por ello y darle las gracias. Sí, yo creo que apoyamos a todos los deportes, a la lucha canaria bastante, al baloncesto, al fútbol, a todo. Yo creo que a todo, esa ayuda a colegios, a niños, yo creo que sí, también recibimos, también lo damos, ¿no? Hay que dar un gran aplauso a todos los compañeros porque el esfuerzo que se hace diariamente para atender todos los canales de reservas que tenemos es un esfuerzo muy fuerte. Ese es nuestro lema, ¿por qué alquilar uno inferior cuando se puede tener uno superior por el mismo precio? No, eso no, la verdad que no ponemos reparo, es más, aunque tengamos dos coches a elegir, si podemos, y sobre todo a nuestro cliente, al canario, le intentamos dar coche superior aunque tengamos el inferior. La flota del grupo estamos ya rondando los 13.000 vehículos. A veces no queremos crecer tanto, porque es verdad que estamos en un sitio reducido, pero la demanda del turismo te lo pide. Estamos hablando de cifras de 16 millones de turistas anuales, que si no tenemos para dar un servicio, ¿para qué viene esta gente a Canarias si no le puedes dar lo que ellos piden? Y bueno, pues una acogida bastante interesante este año. Parece que hay bastante más
más personas en el evento, incluso hasta más puesto. Y nada, bueno, presentando un poco nuevamente los servicios de alquiler de coches con SICAR y con algunas novedades, como por ejemplo es el caso que nos ocupa en el departamento de informática, que es la actualización, digamos, la renovación de la página web de SICAR en este caso. Bueno, la página web de SICAR concretamente persigue un poco el gestionar mediante el e-commerce el proceso transaccional y que los clientes de alguna manera puedan realizar su reserva en tiempo real con confirmación inmediata. En este caso la hemos actualizado, o sea, tiene una trayectoria ya de bastantes años, la hemos actualizado para adaptarlo un poco a multidispositivos, porque hoy en día, pues, evidentemente, el uso de los móviles, tablets y por supuesto PCs y portátiles está a la orden del día y se necesita, digamos, una adaptación a cada uno de esos dispositivos. Somos empresas canarias muy vinculadas al desarrollo socioeconómico de Canarias. Principalmente DISA hace más de 85 años que está en Canarias y creciendo. Y bueno, pues realmente pues somos dos empresas perfectamente identificadas con los valores canarios y hemos decidido colaborar conjuntamente en acciones promocionales con nuestros clientes. Los clientes son prácticamente los mismos y realmente pues quieren ese valor de cada una de las empresas. Y por eso nos hemos puesto de acuerdo para ofrecer lo mejor del servicio al cliente. Efectivamente, nosotros realmente como distribuimos, por ejemplo, productos energéticos y dentro de ellos tenemos el gas licuado, es el autogás, que el autogás es uno de los productos más respetuosos con el medio ambiente porque las emisiones son muy, muy inferiores a cualquier otro producto energético y pues hemos una de las formas de expandir este consumo de gas licuado y meterlo en los consumidores, pues aparte de tenerlo en nuestros puntos de venta de estaciones de servicio, pues hemos encontrado una colaboración muy estrecha con SICAR porque SICAR, muchos de los coches son también de gas licuado y eso hace que realmente la difusión de este producto pues sea mucho más importante y mucho más conocido por los propios clientes. Bueno, para DISA Canarias es todo. DISA nació en el año 33 como compañía en Canarias, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo socioeconómico de Canarias y realmente es la única compañía que llega a todos los rincones de Canarias suministrando los productos energéticos, llega allí donde no llega nadie, allí va DISA, bien con el gas, bien con los productos energéticos para satisfacer y para abastecer a todos los canarios por muy alejados que estén. Llegamos a Rincones del Hierro, llegamos a La Graciosa, llegamos a cualquier de las islas que están en el archipiélago canario y es la única compañía y es la primera compañía independiente operadora de España. ¿Resulta absurda esta situación? ¿Por qué lo haces en carretera? La buena educación en carretera salva vidas. Sí. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Hola, soy Sergio. Muy buenas. Encantado. Fenomenal. Me venía uniformado, ¿eh? ¿Cómo vienes así? ¿Tienes una entrevista de trabajo, no? No sé, yo voy así normalmente. ¿Normalmente? ¿Incluso una vez que empiezas a trabajar irías así normalmente? Sí, bueno, a no ser que me digáis lo contrario, a mí no me importa, se puede cambiar, ¿eh? Pues hasta, ¿no? Sí, por supuesto. Si te resulta absurda esta situación, ¿por qué lo haces en carretera? ¡Hey!
La buena educación en carretera salva vidas. Seguridad en marcha. Como en toda época estival así de corta duración, lógicamente, que conlleva un desplazamiento masivo de vehículos, como es el caso, incidiendo si cabe en mayor medida por el hecho de que es una zona turística donde vivimos, efectivamente hay un refuerzo de servicios que viene básicamente contrastado por el traer la mayor parte del personal que habitualmente no presta servicio en carretera para que se suponga un apoyo, y por otra parte pues evitar en lo posible que los descansos semanales del personal se acumulen en días que son de operación salida y retorno. Y para ello pues seguimos una orden de servicio, una instrucción de la Dirección General de Tráfico que recomienda unas franjas horarias tanto a la salida como al inicio de esta operación. Efectivamente, el mero hecho de darle cierta trascendencia o publicidad de esa intensificación de controles o de medidas es bueno porque nuestra principal faceta es la preventiva, y lo que se trata con ello es de alertar al conductor, más si cabe que en una época del resto del año donde la afectación a la circulación no puede ser tan significativa, para que tome todas las medidas precautorias con el objetivo de reducir la siniestralidad. Ya desde hace algo más de un año el control de alcoholemia se viene apoyado también por el control del consumo de drogas en un abanico de sustancias que permiten los aparatos de los que estamos dotados. En este momento hay 3 aparatos en la provincia que permiten pues detectar hasta 6 tipos de sustancias diferentes, y es un complemento más a los propios controles de alcoholemia que seguimos haciendo como siempre, ¿no? Tenemos aparatos drogates, en nuestro caso, en nuestra provincia tenemos drogates de la empresa Drager, que permiten pues hacer una prueba a través de una muestra de saliva, y tiene un abanico de espectrograma de hasta detección de 6 sustancias, las más habituales, ¿no? El cannabis, opiáceos, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, etcétera, ¿no? Y después, si el resultado ha sido positivo por una determinada indicación que da el propio dispositivo, se toma una segunda muestra, que es la que ya se envía para análisis. La potenciación en esta época de los controles de velocidad, pues efectivamente se potencia a la medida de lo posible, pero no es muy significativa la diferencia con el resto del año, porque ya desde febrero del 2013 está en práctica a nivel de Dirección General de Tráfico una intensificación hasta la máxima operatividad posible, tanto de recursos materiales como personales, en lo que es el control de la velocidad. Casi le podríamos decir que el objetivo está en que haya control de velocidad 24 horas del día en la medida de las posibilidades. Lógicamente hay dificultades técnicas en determinados casos que no lo hacen posible o por descanso del personal, pero se está tratando de conseguir ese objetivo. En cuanto a los puntos de establecimiento, pues lógicamente gran parte de los accidentes contribuye a una causa, que es el exceso de velocidad. Y el radar, por lo tanto, el operativo de control de velocidad se establece principalmente en aquellos puntos de las carreteras que son puntos negros y que a la vez ha sido causa principal ese exceso de velocidad para la ocurrencia del accidente. Orbecame ha patrocinado Seguridad en Marcha.